terminaste de completar la ficha, recordame tu apellido. Silva, ¿con B larga o con B corta? Con diéresis. Bien. Recordame tu profesión. Referee, árbitro, juez. Referee, sí, árbitro. Bueno, indudablemente hiciste bien en venir a consultarme. De momento que todavía no sabes definir bien tu puesto de trabajo. No, el puesto de trabajo es en la cancha. Pero me dicen referee. Bueno, vamos a tener mucho por lo que trabajar. Bueno, a ver, cuénteme. 5, 6, 7, 8. Usted me dirá. 1,78, 1,79. Está bien, 1,78 está bien por la edad que tenés. Bueno, ¿y qué te trae por acá? No, soy yo, el problema es la gente. La gente que no me quiere, la gente me trata mal, me dice cosas feas. ¿Vos me hablás en la cancha? Sí, cuando yo trabajo, la gente me trata mal. Me trata mal la gente, no me quiere, y es mi trabajo. Yo mientras mejor hago mi trabajo, la gente menos me quiere. ¿Cómo te demuestra esa agresividad, esa no querencia con vos? ¿Cómo es la palabra? ¿Cómo va a ser? Me putean. Concha tu madre, referí, hijo de remil, puto, cobra bien, ¿qué te pagaron, loco? ¡Horrible! ¡Horrible! ¡No tenés perdón de Dios! Me dicen de todo, me hablan de mí, de mi mamá, de mi madrina, de mi tía, de toda mi familia. Pero usted como árbitro ya tiene que estar acostumbrado a ese trato. Sí, pero no me gusta que mi mamá, mi tía, la gente esa que me... me dicen cosas feas a mí, usted no me entiende. Lo entiendo, por eso lo escucho y lo dejo que se desahogue. Bueno, vamos a ver qué pasa la semana que viene. Usted vaya, dirija el partido este fin de semana, recuérdese todo lo que le insulte, lo que le pase, y me lo comenta en la próxima sesión. Bueno, no me llores, chico. Bueno, mira, estoy aspirado. Sí, un poco. ¡Dale, vamos! ¡Vamos! Siga. ¡Cobra uno! ¡No ve que le pega al pibe! ¡Si no ve que le pega, sí! ¡Si lo ve, amigo! ¡Puyo! ¡Puyo! No es nada. ¡Fracasado! ¡Fracasado! ¡Cobra bien! ¡Se va el perro, chanta! ¡Cobra bien! ¡No te vuelve, padre! ¡Tranquilo, padre! ¡Tranquilo! Y después de esta cuarta semana de tratamiento, ¿cómo ves tu evolución? Bien. Bien hasta el otro día, que ya no aguanté más. ¿Precisamente en un partido de fútbol? Mientras yo trabajaba, la gente va a jugar, pero el que va a trabajar soy yo. Siempre el mismo tema. La gente te insulta, vos estás trabajando y la gente te insulta. Sí. Y mientras mejor trabajo, más me insulta. Mientras mejor trabajo, más me insulta. Mientras mejor trabajo, más me insulta. Y bueno, pero ¿la tiene que aguantar o tomó alguna medida después pero de por partida? Supuesto. Sí, bueno, está bien, le voy a contar. Es la idea. Para eso vine acá. Individualicé a todos los que me molestaban y los fui a buscar donde laburan. ¿Acción? Nada refresca más que una... ¡Pido cola! No. Fluido. ¿Así? Acción. Rodando. Que con vino cola. Plano 7637. Y con este estamos, vamos muchachos. Acción. Yo siempre me refresco con una vino cola. Porque la... No, querido. Corte. ¡Horrendo, soy actuando! Puto. ¡Puto! ¡Oh, me ha cogido el quilombo!
confesarlo. Estás expulsado porque sos horrendo. Aburrís con las misas, son larguísimas. ¡Sos horrendo! Y gay. Bueno, mira, tu caso es bastante complicado por el hecho de que vos, al tener contacto con toda la gente que tenés en la cancha, toda la gente de la hinchada, vos la conocés. Es gente común que te las cruzás en tu barrio, sí, en los conozco, centro. Sí, conozco, los mandé a seguir. Ya, y de hecho lo que hiciste es porque lo conocés. Sí, tiene mi hijo y ya me encargué. No, bueno, vamos a hacer una cosa. Yo te recomendaría, vos gestionar con la gente de la federación, pedir el traslado bien lejos de acá, qué sé yo, a Europa. ¿A Europa? Sí. ¿Te estás habilitado para arbitrar en todo el mundo? Internacional, intergaláctico, interplanetario. Más mejor entonces. Te recomendaría que arbitres en la Champions League. Me encanta la Champions League. Yo nunca te podré olvidar, te lo juro por Dios, porque me enseñaste a amar. Para un poquito. Por eso estoy aquí. Hola, ¿qué tal tú? ¿Cómo estás? Tiene que ver con su profesión, me parece. ¿A qué se dedica usted? Árbitro, referee, juez de línea y de fútbol. Es un árbitro. Árbitro de fútbol, digo. No te he olvidado, yo me di cuenta que aún te amo, que sin tus besos no soy feliz. Para un poquito. Que aún te amo, que sin tus besos no soy feliz, que no es lo mismo el estar. Es poco el texto que tenés que aprenderte. Ay, ay. What a moment. Tómate. ¡Horrible, árbitro! ¡Horrible, árbitro! Vuelve a mi lado, cuando te quiero, cuando te extraño, mi amor, no te imaginas... Oh. Me va a pegar siempre, Duri, pará. Boludo, vos tenés que correrte. Por eso estoy aquí. Hola, ¿qué tal? ¡Frená! Porque me enseñaste a amar, separarnos fue un error.